Lo tenemos a Martín Bazán, el subdirector de CB Consultora de Opinión. Martín, querido, ¿cómo andas? Gustavo Tubio, todo el equipo de La Trinchera. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por la invitación. ¿Tenés calor también? ¿Hace calor? Sí, estoy en Córdoba, está terrible acá. Uy, mira, ¿en Córdoba capital? En Córdoba capital, sí. Bueno, ¿cómo está el tema de los incendios? ¿Un poquito mejor? No, sigue complicado por lo que sabía. Hoy se juntaban los legisladores provinciales, o por lo menos los presidentes de los bloques de la unicameral acá de Córdoba y parte del gobierno, para ver qué acciones se seguían tomando, porque los incendios seguían en varios focos en varias partes de la provincia, e incluso el humo también ya afectando a varias zonas urbanas. Qué cosecha, qué dolor de cabeza. Dios mío, ojalá, Dios quiera que caiga ahí una lluvia. No es época, pero bueno. Ojalá que pase algo y se termine rápido. Martín, te convocábamos por el gran trabajo que hacen ustedes permanentemente. En este caso puntual relacionado a la imagen del presidente, ¿no? Recién hablábamos del acto del último sábado, donde lanzó su partido a nivel nacional. ¿Cómo está la imagen del presidente? Bien, hoy nosotros este mes, por primera vez desde el inicio de la gestión de Javier Milei, vemos a un Javier Milei que tiene una imagen negativa superior a la positiva. Generalmente en los meses anteriores siempre se venía encontrando por encima del 50% en términos de imagen positiva. Este mes ha alcanzado el 46.4% de imagen positiva, 50.4% de negativa en un estudio que hacíamos a nivel nacional hace muy poco tiempo. Teniendo en cuenta del inicio de la gestión, en donde llegamos a medirlo en 59 puntos de imagen positiva, bueno, este 46.4 de positiva del mes de este mes marca una caída significativa, ¿no? Para ponerle un contexto, generalmente desde la democracia hasta acá, los primeros dos años de mandato o eran de crecimiento o eran por lo menos de mantener una estabilidad importante. De perder muy pocos puntos. Bueno, en este caso estamos hablando de un Javier Milei que viene rompiendo muchas normas, en este caso en términos de opinión pública también, una caída el primer año más que significativa, incluso creo que más de lo que nosotros pensábamos en una primera instancia. Martín, ¿y en este trabajo que ustedes hacen, preguntan por qué? ¿O es solo queda registrado, digamos, la ecuación, digamos, que va en baja para el presidente? En este caso en particular hemos preguntado por qué, pero venimos haciendo algunos estudios que tienen que ver también con esto de lo cualitativo y no tanto de lo cuanti, de encontrarle una razón. Y la principal preocupación hoy pasa a ser el empleo. Creo que esa es la clave, ¿no? Desde que por lo menos yo tengo uso de razón y realizo estudios de opinión pública, el empleo en Argentina no venía siendo una problemática por lo menos en los últimos años. Hoy vemos que incluso ha superado a la inflación, a la seguridad en grandes urbes, en donde eso no se veía. Incluso nombro el empleo en su conjunto porque el miedo a perder el empleo ya adquirido y la dificultad para conseguir un empleo nuevo, ¿no? Lo que habla de una economía en recesión. Martín Bazán, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, es un placer. Bueno, me parece que se cortó. ¿Se cortó? Sí. Me parece que se cortó, hubo un ruidito ahí típico. ¿Te escuchó la voz, esa voz y de macho viril que tenés? Yo sorprendo, viste, a mí me pasa con muchas mujeres, con algunos hombres, me pasa esto de que la voz, nada, lo sorprende y cortan por miedo. No, estaba pensando un poco, antes de consultar o retomar un poco el contacto con Martín Bazán, que Milei me imagino que debe estar preocupado, porque Milei es un tipo que... ¿Vos crees? Muchas decisiones creo que las toma a partir... de lo que muestran las encuestas, es un claro ejemplo de eso. Yo me lo imagino por lo menos mirando atentamente a este número que puede marcar o no la famosa luna de miel, viste que los argentinos tenemos siempre una luna de miel con todos los mandatarios y en algún punto tal vez es el inicio. Ahí está nuevamente conectado Martín. Martín, ¿estás ahora? Martín, sí, ahora sí, pero los escucho. Se cortó. Vos sabés que cuando se cortó estaba pensando en comentarte esta situación, si vos te imaginás un Milei preocupado o no, porque claramente Milei es un tipo que basa mucho en las encuestas para plantear algunas cuestiones de gobierno, y al mismo tiempo quería consultarte a partir de tu experiencia, ¿no? Si vos creés que, viste que todo mandatario, vos nombrabas recién históricamente a partir de tu experiencia lo que ocurre,
todo mandatario tiene una luna de miel con sus votantes, ¿no? En algún punto quería saber si vos crees que esto es parte de la luna de miel que termina o que la imagen va y viene según los actos de gobierno que se presenten. Sí, yo creo que las lunas de miel, como todo, se agotan dependiendo de lo que uno va forzando, ¿no? Y creo que siempre se habla de esos primeros 6 meses de luna de miel. Uh-huh. Y los primeros 2 meses de Javier Milei quizás se tomaron las medidas políticas y sociales más importantes de lo que va de la gestión. Entonces, sí. La luna de miel duró eso, duró lo que logró presionar o que la gente se diera cuenta de que el ajuste no lo iba a pagar la casta y verdaderamente el ajuste iba sobre todo. Uh-huh. Porque eso es algo que también lo tenemos medido y de lo que la gente es verdaderamente consciente, que el ajuste no lo está pagando la casta, sino que lo está pagando la sociedad en su conjunto. Y entonces eso ha hecho que la luna de miel acelere los tiempos previstos, y yo creo que duró 2 meses, esos primeros 2 meses, en donde logró, a pesar de tomar medidas políticas y sociales muy duras para quizá gran parte de sus votantes, seguía manteniendo una imagen positiva superior al 56%. Uh-huh. Después de eso, se empezó a socavar y empezó a perder los votos, incluso creo que ahora, no de su núcleo duro, ese núcleo duro del 30% que lo votó en las PASO y que lo votó en las generales y lo volvió a votar en el balotaje, sino empezó a socavar el voto que llegaba desde Juntos por el Cambio en gran parte, desde algunas fuerzas provinciales en otra parte. Uh-huh. Que fue el voto quizá anti-peronismo, anti-kirchnerismo, anti-masa, en ese momento, que es la parte más blanda, ¿no?, de la conformación de la imagen de Javier Milei, pero no deja de ser importante, ¿no?, porque tener una imagen positiva menor al 50%, bueno, ya empiezan a generarse espirales de imagen negativa en la sociedad, incluso, o en las charlas diarias, que hace que empiece a correr cierto peligro, no sé si para las legislativas del año próximo, pero sí de acá 4 años, y lo hemos visto con muchos gobiernos, ¿no? Martín, buen día. Matías Urtag de este lado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Bien, bien, todo bien. Bueno, con estos números de la imagen de aprobación al gobierno de Javier Milei, ¿cómo queda en comparación a otros líderes de la región, tipo Lula da Silva en Brasil, o cómo queda en comparación con otros presidentes de la región? Porque en un momento Javier Milei estaba bien posicionado, no sé si estaba como en el podio, digamos, en primer lugar, con una imagen positiva. Sí, ha llegado a estar en el segundo lugar. Nosotros hacemos un estudio que es el ranking de presidentes de Sudamérica, uh-huh, en donde medimos en 10 países en cada uno a su presidente, ¿no?, y los ordenamos de mayor a menor en términos de imagen positiva. El de este mes, el del mes de septiembre, en primer lugar quedó Lula da Silva, 51.8 de imagen positiva para Lula, 45.7 de negativa. El segundo lugar para Daniel Noboa de Ecuador, 51.5 de positivo, 44.8 de negativo. Y el tercer lugar para Santiago Peña, 50.2 de positivo, 46.1. La Calle Pou también ahí muy cerquita. Son los presidentes que vienen estando en la cima. Es cierto que Javier Milei venía estando ahí entre los primeros, pero bueno, tiene una imagen mucho más volátil que el resto, ¿no? Parecido o similar a lo de Noboa en Ecuador, que también tiene una imagen que va fluctuando mucho más que la del resto, a veces para positiva, a veces para negativa. El caso de Javier Milei, lo que pasa es que los últimos 2 meses viene siendo una seguidilla de caída en términos de imagen, lo que hace que venga bajando o venga retrocediendo en este ranking. Es cierto que de los que están peor es el mejor, porque después viene Gustavo Petro en Colombia, Boric en Chile, Maduro en Venezuela y Dina Boluarte en Perú, que tienen imágenes positivas que no llegan al 35%, están muy por debajo de eso, también por crisis políticas y sociales en los distintos países que vienen sucediendo, muy distinto a lo que pasa en Argentina. Vos sabés que esta cuestión de imagen, bueno, en principio está claro y me parece muy interesante lo que hacen, que es de alguna manera plantear la imagen de cada uno de los líderes, que seguramente también Milei, me lo imagino, preocupado, porque bueno, parte de sus aspiraciones es ser un líder regional, no solo de la derecha liberal libertaria, sino de lo que representa también claramente aquí el continente sudamericano. Ahora, estaba pensando también
que hubo un antecedente de esto, me refiero de la imagen de Milei cayendo, que en algún momento se habló, la poca repercusión que tuvieron, no sé si recordás, las intervenciones públicas en el Congreso de la Nación, donde inclusive se hablaba también que había tenido un muy bajo rating. Eso, una de esas también empezó, digo, con eso tal vez empezó esto que hoy nos está demostrando, ¿no? Que Milei empieza a perder un poco de popularidad, ¿no? Sí, en una comunicación que viene siendo quizá en el último tiempo poco efectiva, porque no es el Milei, obviamente no es lo mismo ser un candidato electoral, claro, que ser presidente de la nación. Entonces cada vez que se aleja más a este candidato electoral, pierde interés en la gente, ¿no? Estos discursos leídos, extensos, que más o menos siempre dicen lo mismo, que hacen un repaso histórico, no termina siendo tan atractivo para el votante porque ya más o menos sabe, es predecible, y sobre todo también de temas que termina teniendo poca relevancia para el día a día, ¿no? Uno que está en la política los mira quizá más por obligación, responsabilidad profesional que por otra cosa, pero si fuese por saber qué va a pasar, bueno, es bastante predecible lo que ocurre en esos discursos, pero sí es cierto que cada vez que ese candidato electoral, que ese presidente de la Nación, que aleja ese candidato electoral que tuvo muchísimo éxito, que llegó a tener casi 56% de los votos, bueno, hace que la atención baje, y sobre todo también con el desgaste que viene teniendo, ¿no? En términos de forzar esa relación con los ciudadanos, que él cree seguir teniendo, y así lo dice, esa cercanía con su votante, yo creo que está mucho más alejado. Hay que ver qué termina pasando y qué posición empieza a tomar de cara a lo que van a ser las elecciones legislativas del año próximo, que no sé si veremos este presidente de la nación más serio y leyendo el discurso, o nos acercaremos más a aquel de campaña que terminó gustando más, ¿no? Bueno, hablabas recién claramente de las diferencias entre un presidente en campaña o un candidato y ya un presidente en ejercicio justamente de la presidencia, ¿no? Que claramente los desafíos son distintos y seguramente es más difícil sostener la imagen. Yo recuerdo en épocas de campaña que él se vendía claramente como un experto en crecimiento, en hacer crecer la economía, lo dice cada tanto. Sin embargo, la gente empieza ya a plantear que a 10 meses de gobierno, a ver, la recesión económica es compleja, vos también hablabas de lo difícil que está la cuestión laboral, nos guste o no, no es toda de él, es cierto, pero hoy tenemos registros de pobreza similares al 2001. La gente, no digo que empieza a descreer, pero sí la gente empieza a fijarse que aquello que decía era parte tal vez de un deseo, ¿no? Y ahora está viendo, como decimos siempre, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que incluso la caída en la imagen de Javier Milei no es mayor, porque la oposición, hoy no hay una oposición que presente una alternativa política seria. Claro. Hoy hay muchos votantes que están subidos al barco de Javier Milei porque la elección fue hace muy poco y nos encontramos en mar abierto, ¿no? Y no parece haber otro barco cerca para subirte, entonces antes de arrojarte al mar abierto, bueno, siguen sobre el barco de Javier Milei, pero hay muchos que empiezan a mirar con desconfianza por lo menos el rumbo, y creo que un problema para Javier Milei puede ser que empiecen a construirse alternativas políticas que pongan en juego a alguno de los votantes o empiecen a pescar votantes del mismo nicho, ¿no? Que Javier Milei que se acerquen con propuestas del centro, propuestas que busquen a esos votantes que hablábamos antes, ¿no? Que no son del núcleo duro de Javier Milei, que solamente tiene el 30%. Y entonces ahí empieza a poder poner en riesgo mucho del poder que hoy ostenta en términos electorales Javier Milei. Seguramente hay que ver cómo se rearma, y acá la oposición tiene un papel y un rol clave, ¿no? Martín Bazán, muchísimas gracias, gracias por esta charla. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Martín Bazán, subdirector de CB, consultora de opinión.